Eso es todo, salamandras. Qué bonito es verlos aquí, tan bonitos, tan lindos, llegando súper temprano al chisme por completo. Me encanta, me encanta. Pues nos vamos a ir recio porque yo a las más o menos 8 en punto me tengo que largar. Tal vez un poquito antes porque tengo una cena. Entonces, vámonos recio, vámonos recio. Ayer nos quedamos en la minuto 56 de esta Magali. Algunas personas como que no fueron fans de los comentarios. Estaba leyendo algunos comentarios, pues obviamente de personas con una sensibilidad estúpida porque no tienen idea de lo que están hablando, pero está bien, se vale, se vale. Pero bueno, es un caso fuerte. El caso de Magali es un caso muy fuerte. No se les olvide que este domingo a las 6 de la tarde, domingo, Salama, este viernes, no se les olvide que este viernes tengo una entrevista con Eva de Metal. Eso va a estar muy bueno, entonces los espero ahí. Y bueno, pues, ¿qué les parece que empecemos ya? Empecemos ya con esta Magali y nos quedamos aquí. My life is, no sé cómo. Esto que hace, ¿no? La posición física de su cara de ayer que estábamos viendo cómo nos contó toda su vida. Todo lo que. Ni siquiera hemos llegado después de los 16, 18 años, ¿no? Ya nació su. O creo que sí, ya nació su hija. Y bueno, aquí es donde tiene como este momento de ¿cómo llegué aquí, sabes? ¿Qué me pasó que llegué a este punto? Y es como yo te decía ayer, son muchas decisiones mal tomadas. Son muchas decisiones que no era capaz ella de tomar, puesto que la vida que tiene con dos papás más inútiles que la mayonesa generaron. Y pues bueno, este es el proceso que una persona que de verdad no pudo tener opciones, puesto que hasta era usada por parte, vendida por parte del papá, rentada por parte del papá. O sea, no sé, no puedes esperar más de una persona que tuvo todo esto. Te lo juro que lo platico y a veces digo, güey, Pero tú mi solita te vida la está crees. así, no. Y si es un rostro de angustia, ¿eh? Si está realmente angustiada por lo que está contando. Mi vida está bien revuelta, bien fea. Ahí está la vergüenza. Y a veces ni quisiera vivir Incluso la mano aquí es como una forma de taparse la cara. mi vida, pero ya la niña no sabíamos dónde dejarlas. Le hablo con la señora encargada de la casa, que si me puede hacer el favor de cuidármela. Y él me dice que sí, que con mucho gusto, porque la niña pues es muy bien portada y todo muy bien. Sino que la niña hablaba puro inglés, no hablaba nada de español. Entonces la señora me, a los días, la señora me dice, es que Magali, tengo que decirte algo. Yo, sí, mande, ¿qué pasó? Me dice, es que la niña no habla español, mija, y yo no le entiendo, me pide algo y pues yo no le entiendo, y llora y pues sí, como que me quiere exigir algo y yo no le entiendo. Y yo, ay, no, y yo, no, madre, pues a ver cómo le hacemos. Me dice, no, pues. Se checa. Ya, para que la niña ya te está diciendo las cosas. Aquí hay algo raro. ¿Qué edad tiene esta niña? ¿No? Porque si es una niña de 2 años, pues sí, obviamente su idioma va a ser más bien inglés, pero los niños señalan lo que quieren. Entonces, no sé. Aquí está raro, no sé qué edad tenga. Dime tú cómo le hago porque yo no le entiendo a la niña, mejor consíguete quien sí le entienda a la niña. Yo así como que ya consigo más para abajo a otra señora que me la recomendaron, dijeron que la señora era muy buena, que tenía más niños y que ella me la podía cuidar y tal vez la niña con más niños pues iba a pescar luego luego el español y así. Entonces pues ándale, ahí estoy. Yo no, pues sí, quien quite. Y la mando y la niña pues empezó a llorar. Pues imagínate, estar acostumbrada siempre a estar sola con ella y de pronto la mandas con otros niños así de la nada, es como un que me quieren abandonar, ¿qué está pasando? O sea, sí entiendo que la niña no la pasó nadita bien. Y no se quería quedar porque no las conocía, pero la tuve que dejar. No se le quitaba, no se le quitaba. Y ya la noche que llegué me dijo, no, ¿sabes qué, mija? La verdad necesito que la lleves otra vez a la consulta porque no se le quita y pues no te vaya a convulsionar hoy en la noche porque la verdad ya se le está elevando mucho. No teníamos termómetro, pero se sentía más calientita de lo normal. Ok, está hablando aquí de un tema de salud de su hija. Esto que hizo aquí, esta forma en cómo hace el rostro, es no requieres un termómetro para saber que tu hija tiene o tu hijo tiene un problema de salud, ¿sabes? O sea, que está mucho más caliente de lo que normalmente debería estar. De lo normal.
Entonces me fui yo sola con la niña, pasamos todo eso, todo ese trayecto, hasta llegar a los departamentos y me metí por los departamentos a la Placita Península. Y en esa Placita Península, por lo regular no, o sea, sí había gente a veces ahí que los niños que se tolveneaban con el tolveno, los que se lamben los pelos aquí, los colombianillos, bien Los que feos. bailan la Sí. música colombiana esa, sí. Sí, esos bellitos, ¿eh? Esos feitos. ¿Qué tal sus comentarios? Entonces, por lo regular, esos son los que se juntaban ahí con sus muchachitas, sus noviecitas y todo. Pero no, no había nadie, estaba pues ya era de noche, ya me imagino que todos andaban, estaban, la verdad no me acuerdo, no me puedo ni acordar ni qué, o sea. Aquí hay algo que le apena mucho, mira. Algo que va a decir le apena mucho. Mira. Ni qué, o sea, la fecha sí, pero el día tal, si fue el lunes, viernes. Alex, muchas gracias. Viernes no me acuerdo. Pero fue el 17 de enero, entonces me imagino que ha de haber sido el 16 de enero cuando empezó todo, ¿eh? ¿De qué año? Del 2012. ¿Traías a tu hija en una carriola? Sí, la niña estaba en la carriola de ella que le tenía y traía un cobertor de la Virgen Porfis, que de hecho yo no creo en ella, pero como fue un cobertor que me gustó, que estaba calentito, pues se lo compré a la niña. Ok. Como que lo que va a decir la vergüenza o no sé qué está pasando, pero está fuerte esta parte. Entonces íbamos pasando por ahí y ¿Vieron la marca de ansiedad? Una de las moduladas de ansiedad que siempre les enseño. Cuando hacemos esto con la lengua es un modulador de ansiedad. ya fue cuando me empezaron a chistar, pero nunca pensé que era a mí, sino que me volteé, no sé por qué me por volteé porque sentí mucha gente atrás de mí, ya estaban los muchachos allí y ya me dicen. ¿Qué, güera? ¿Dónde vas? Que no sé qué. Yo, ah, no, voy a la clínica a llevar a la niña porque está malita, no se le quiere quitar la fiebre. Y una cosa, no me acuerdo, no me acuerdo, no me puedo acordar en sí cómo fue tal cual, pero una cosa pasó a la otra y uno de ellos me jaloneó que porque yo siempre me creía más que él y que yo nunca le quería hacer caso Eran y los que te X. vendían la marihuana antes. Sí. Gracias a Saskia, hoy sabemos que eran los que le vendían la marihuana. Eran los mismos que siempre me vendían a los que con los que yo invitaba dentro de mi casa, con los que yo fumaba, a los que yo le di la confianza de estar con mi hija, con mi esposo, con mi hermano. O sea, era la misma gente, las mismas personas. De la cara como de, ¿qué les pasa? De enojo. Hay mucho enojo. Entonces, en eso, no, pues ándale que me empezaron a decir, ese muchachito me empezó a decir cosas, me empezó a jalonear. Y yo no me aguanté. Nada más donde me le zafé del brazo, mi primera reacción es pegarle en la cara y donde le pego en la boca, él escupe y escupe un diente. Ok, yo estoy sorprendido de Magali, la fuerza que debe tener. Es la segunda vez que le pega a alguien en este lo que nos cuenta y le tumba un diente. No, pinche perra, y me empieza a decir de groserías y me empiezan a pegar entre todos, me tumban al piso y como puedo yo forcejeando, pero pues no pude porque eran siete. Me agarraron, me violaron, me pisotearon, me pegaron con todo lo que pudieron, me arrancaron. ¿Ve cómo lo cuenta? Como si su cuerpo fuera algo completamente ajeno a ella. Arrancaban la blusa y así. ¿Y tu hija no va? Y la niña estaba en la carriola más, o sea, yo iba con ella en la carriola así. Entonces cuando ellos me empiezan a hablar, me imagino que en un momento pues me hago por decir de aquí para más, para atrás, pero no me di cuenta qué tanta distancia. Lo que sí me acuerdo es después de llanto, que pasa todo, 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 que me dijeron que me golpearon, que pasa. Un momento que yo sentí un golpe muy fuerte aquí al lado de la cabeza. Entonces, donde yo me mareo, yo cierro los ojos para tratar de enfocar bien la vista, porque aparte estoy mala de la vista. Ok, creo que se me olvidó decir que esta iba a estar intensa. Y después ya otra vez volví a abrir los ojos y volteé hacia atrás, porque yo estaba como que acostada así, y hacia atrás estaba mi hija. Se acercó un muchacho que tenía pelito larguito. Entonces, él se acerca y yo nada más veo en donde él se acerca hacia la carriola. Y la niña todavía estaba gritando, porque yo todavía la escuchaba a la niña gritando.
Entonces en eso, como que si él tapa a la niña o la acurruca o no sé en sí qué fue lo que hizo, sino que de repente, donde yo le empiezo a gritar al muchacho, otro viene y me estampa la nariz y otra vez me vuelvo como que a desubicar. ¿Tamaño estará Magali para que entre tantas personas no la hayan noqueado? O sea, sí creo que es una mujer fuerte y grande. Pero no me desmayé, nada más como que me atonté bien feo. Y en eso ya fue cuando, no sé, de repente, me imagino que me volví a quedar inconsciente, porque pues ya cuando volví a abrir los ojos ya no había nadie. Nada más escuchaba como que bien a lo lejos, como que muchos pies corriendo. Y la niña estaba tapada hasta arriba, nada más la destapé la carita y tenía los labios moraditos. Pero dije, ay, pues tiene frío mi niña. Entonces nada más le metí aquí bien todo, la acurruqué más y me fui corriendo. Sin zapatos, sin nada, me fui así corriendo y pues ahí me desnudaba. Y ya el doctor me dice que qué me había pasado, que no sé qué. Le digo, ay, no, no me pasó nada, me acaban de asaltar. Ve cómo lo dijo, ve cómo lo dice, ve lo despersonalizada que está esta mujer debido a toda la violencia que ha sufrido. Nada más que vengo porque... Y la mirada es una mirada que vemos muy seguido en las personas que han sufrido algún tipo como de trauma fuerte, de estrés postraumático. Es esta mirada como perdida, como que te mira pero te atraviesa, no te está mirando. La niña tenía calentura, y me dijo que qué estaba haciendo esas horas en la madrugada con la niña afuera. Le dije, es que venía porque la niña tenía temperatura. Le dije, pero ahorita ya le vi que tiene mucho frío. Y me dice, a ver, páseme la niña. Mira, esta mirada es la que te decía. Esta es la mirada que atraviesa. Ve un ojo, está como muy separado de otro. O sea, como que no se alinea. Esto es obviamente un acto de vergüenza. Taparse la cara es otro acto de vergüenza. O sea, se sentía como una muñequita, como de garra, que no tenía ya vida. Entonces ya la agarré y me dijo que la pusiera en la camilla. Ya la pongo en la camilla. Y no me acuerdo qué tanto me estaban diciendo, pero me decían cosas que yo, quién eran, que sí sabía quién eran. ¿Sabes qué creo? Que entró en un episodio psicótico y por eso lo cuenta así. O sea, entró en un estado psicótico donde se disocia completamente la realidad, pero actúa desde un instinto materno. Les dije que no sabía quién era nadie. Yo venía porque la niña se sentía mal. Y ya fue cuando me empezaron a decir muchas cosas Ni quiere acordarse. que iba a llegar el Ministerio Público y que no sé qué. O sea, cosas que eran para mí irrelevantes. O sea, a mí no me importa nada. Yo quería la salud de mi hija. ¿En qué momento entendiste, Magali, que tu hija ya no tenía vida? Nunca. Esta sonrisa es como de ¿qué se hace? Tengo 8 años y todavía no lo entiendo. Empieza. Ahí hay un poquito de enojo. Mira, la mirada que le está aventando a Saskia tiene que ver con enojo. Mira, incluso las fosas nasales más hinchadas. O sea, todavía no, no. Es algo que yo que no sé. No tiene nombre. Tan despersonalizada esta mujer que creo que actúa más bien en automático. No, no digo, no lo puedo confirmar, pero creo que ella vive la vida como si fuera un sueño, ¿sabes? Como si todo fuera un sueño para ella. Sí, es algo que hasta ahorita nunca voy a entender. Yo me quiero acordar de que llegué con ella y salí sin ella, tal cual así. O sea, yo sé que tal vez desde que yo llegué ya no la tenía, porque ya no estaba, nada más era su cuerpecito, ya no había nada. Pero yo quiero creer en mi cabeza de que yo llegué con mi hija y ahí me la quitaron. Es como se está tratando de convencer a ella misma. Es esto que te digo, que posiblemente esté viviendo desde como un sueño. Ya no estaba mi hija. De hecho, después de ahí, porque, o sea, todavía después de yo pasando lo que estaba pasando, me llevaron a la ministerial, me quisieron acusar de una muerte de mi hija, viéndome cómo estaba de golpeada, de violada, y no les importó.
A nadie les importó el dolor de una madre. ¿Recuerdan que hablábamos en videos pasados de cómo en México y en Latinoamérica pareciera que la justicia es una basura? Vean desde cuándo. Este video tiene un montón de tiempo. Nadie. Todavía yo les expliqué porque ahí en la ministerial fue como que mi hermano llegó. ¿Cómo fue a dar ahí? No me preguntes porque no me acuerdo. Pero mi hermano fue a dar al hospital y yo me acuerdo, él me hablaba en inglés porque siempre nosotros nos hablamos en inglés. Y él me decía. Es como si de pronto empieza como a sentirse triste con respecto a todo esto. Magali, you need to be strong, babe. I need you here. I need you here. See what happened. What happened? What happened to you? Y que no estabas ahorita bien y que no sé qué yo. Güey, no sé, no sé qué pasó, no sé en qué momento, Junior. Yo nada más me acuerdo que estaba en el piso. No sé en qué momento, esta posición de las manos es como un dime o resuélveme esto, por favor. No tengo ni idea qué está pasando. Eso. Pero, o sea, yo, por lógica, que en ese momento no le me iba a poner a explicarle a mi hermano, tuve un disgusto con el vato y, o sea, no. Entonces mi hermano me decía que ellos me querían echar la culpa, o sea, como que él escuchaba y él me lo decía. Y que yo no podía permitir eso porque, pues sí, yo todavía tenía el otro niño. O sea, mi hermano siempre me ha metido mi otro hijo, como que, dude, ¿tienes otro hijo? Oh, la madre, ahí está un poquito la parte también del machismo internalizado, ¿no? O sea, como qué fuerte que alguien te diga, bueno, pero tienes otro hijo, ¿no? No son desechables, si lo entienden esto. Y digo, obviamente, por la vida que también el hermano vivió, tampoco podemos juzgar al hermano. O sea, no se puede esperar casi nada de estas dos personas. Otra cosa es que no lo quieras admitir, pero you have another kid. Tú empezaste tu vida, tu familia desde los 12 años. No empezaste ahorita los Pero no porque quisiera. 19 o 18, no me acuerdo ni cuántos años tenía cuando Te digo, 18, 19 años, o sea, por Dios. tuve a mi hija. Y después me dijeron que dónde fue donde terminó la carriola. Y ya fue donde yo o sea, literalmente me tuve que acostar. Y me quebranté y estuve yo ahí bien mal, pero lo tuve que hacer porque, o sea, según yo me iban a ayudar. Y de nada me sirvió. ¿En qué acabó? Y causa natural. Causa natural. ¿Causa natural? Así está en la carta de defunción de mi bebé. Que fue causa natural, nadie tuvo la culpa, no pasó nada. Váyase para su casa, todavía está joven. Ok. Habrá sido un... Oh, te puedes morir por fiebre. O sea, que haya elevado tanto la temperatura de la niña que se murió por fiebre. Ni puede tener más hijos, me Eso te dijo el dijo. ministerial. Esos changos que tenemos trabajando en los ministerios públicos. Pues váyase a casa, puede tener más hijos, ¿no? Es fácil para usted. Pues imagínese si hubiera su mamá hubiera pensado lo mismo de usted, señor. Nunca se me va a olvidar. No, y si la verdad, nada más porque el señor a mí nunca me hizo nada, sino la verdad yo que también lo hubiera matado. Oh. Sí, sí tiene. Wow. Nada más por esas palabras. Nunca te hizo nada. Sí, o sea, él a mí no me hizo nada en cuestión de daño hacia mi hija, ¿se me explico? No, o sea, no sentía el coraje hacia él. ¿Saben qué pueden decir cuando no saben qué decir? Nada, se vale. Se vale decir lo lamento y ya. Como a lo sentía hacia la persona que dañó a mi hija. Vengaste la muerte de tu hija, ¿no? Claro que sí. Uf, le dice Saskia, vengaste la muerte de tu hija, ve lo que hace ella. Lo sentía hacia la persona que dañó a mi hija. Aquí. Vengaste la muerte de tu hija, ¿no? Y mira con qué soberbia lo hace, mira. Cuando dice claro que sí. Checa la soberbia. No quiso ver a Saskia a los ojos, pero mira esto. Ve cómo, ahí está, ahí. Ve la soberbia, claro que sí. Me soltaron ese día, Wow. eso fue en la noche madrugada y en la. Ahí se está acordando, eso no es vergüenza, eso es, esta parte, así como tiene la mirada, se está acordando. Cuando fui a enseñarles, eso fue como ya en la mañana, me imagino, porque ya había luz. Entonces, en la noche no pasó nada, me quedé con mi hermano y fumamos bastante, bastante, bastante.
y no me acuerdo ni dónde mi hermano sacó unas pastillas y me dio pastillas como que para relajarme más y todo. Y hasta pasaron unos, la verdad, noción de tiempo, no sé. Otra vez, la mirada que te decía de shell shock o mirada de estrés postraumático. Si fue días, no me acuerdo, si fue el día siguiente, 2, 3 días, no me acuerdo. Pero tuvo que ser todo luego, luego, porque viéndolo ya de distancia, o sea, fue muy corto el tiempo que pasó todo. Entonces yo me cortaba, me empecé a cortar por desesperación, por no sé, porque me quería ir con mi hija, porque ya no quería estar aquí. Imagínate, es que el cutting en mujeres, sobre todo después de los abusos que ha vivido y las cosas que le han hecho, es muy común el cutting. Necesitaba verla. Ve esta sonrisa, es una sonrisa triste. La mirada no deja de tener la parte que les decía de shell shock, de estrés postraumático, pero sí está como sonrisa de en algún momento quiero verla, ¿sabes? ¿Pero querías vivir? Sí, no. Sí quería vivir porque tenía que terminar eso. O sea, tenía, no se iba a quedar eso así, o sea, no. ¿Viste? Eso no se iba a quedar así. Y esta mirada hacia abajo, seguramente viendo las manos como planeando. Ya estabas decidida que ibas a matar a los asesinos de tu hijo. ¿Ves? Otra vez la mirada de soberbia. Sí, desde el momento que en la ministerial yo vi que no hicieron absolutamente nada y no les importó nada, fue como que atropellaron un perro y falleció y ya, échale tierra y ya. ¿A ti tampoco te revisaron después de que te violaron? No, es que a mí nomás me dijeron, lo único que podemos hacer es hacerle seguimiento a lo de usted, a lo de su violación y sus golpes y si gusta. Yo me quedé así como que no. A mí no me importa lo que me pasa a mí porque ni la primera ni la última persona que me va a hacer daño a mí. Ni la primera ni la última persona que me va a hacer daño. Ve cómo ya lo tiene tan integrado la violencia, tan normalizada, que sabe que todo el tiempo la van a violentar. Porque sí es mi vida, sí ves, ya estoy designada a esa vida. ¡Wow! Sí, es un nivel de despersonalización bastante fuerte en esta mujer. Lo que a mí me duele, lo que a mí me puede es la vida de mi hija. O sea, ¿cómo pueden ser tan crueles y de que no pasó nada? ¿Cómo pueden ser tan insensibles? Imagínate. ¿Cómo vengaste la muerte de tu hija? Sabes que me encanta. Mi hermano me mandó por unos duritos, porque no comíamos y íbamos a comer según ese día. Entonces fui a una tiendita y en esa tiendita había una hielera afuera y en esa hielera siempre había un picahielos. Ubica cómo está hablando y sacando la lengua. Le genera ansiedad. Con el que la señora picaba el hielo para hacer ahí meter sus cervezas o lo que ella vendiera, cocas o así. Entonces, Tapándose los ojos como una moneda de sidra y no quiero que me veas mientras te cuento esto. Ve lo que hace con los dedos, moviendo los dedos. yo escuché muy así como zoned out, yo en mi mundo. Es lo que te digo, está despersonalizada. Yo escuché bien a lo lejos como la frecuencia, como los radios. Y volteé así, pero como tengo problemas de distancia, enfoqué y le vi el pelito al muchacho y dije, no, es él. Y empezó el corazón y me empezaron a sudar las manos. Por eso mostraba signos de ansiedad, porque lo está reviviendo. Y vi que la señora estaba hasta adentro de su cocina porque daba la puerta hasta adentro de su cocina, pero pues estaba para adentro. Y yo agarré el picahielos y donde tenía una cadena gruesecita. Sí, lo llegué a pensar porque dije, jamás lo voy a poder reventar porque pues, o sea, no tengo tanta fuerza. Entonces cuando yo lo jalo, nada más se escucha el tarr de la cadenita donde se viene y la señora voltea y donde la señora voltea, pues yo sabía que me iba a ver y yo me fui corriendo, caminando rápido sobre el muchacho. Él estaba viendo hacia enfrente. ¿Ven cómo está viviendo la historia? Él está viéndose al frente, yo corrí, o sea, todo lo está mostrando de una manera muy clara. Ayer les decía, esta mujer es muy transparente en su comunicación. Esa es la primera placita que te platiqué.
Y ahí él estaba viendo para enfrente y más para allá estaban los, ¿cómo se llaman? Los departamentos, como que ahí es donde ellos cuidaban esa área, no sé. Eran como dueños de la plaza, digamos. Y otra vez, una cosa muy fuerte de ansiedad. Está empezando a crecer la ansiedad. Sí, tenían que estar ellos y siempre andaban reportando. Mira. Como dueños de la plaza. Sí, tenían que estar ellos y siempre. Ay, le da asco a esa gente. Y obviamente le tiene que dar asco a esta gente. Andaban reportándose las cosas. O sea, ya después que supe, ya dio, ah, ok, ya entiendo todo lo que estaban diciendo. Entonces, él ahí nada más fue, no sé, fue algo rápido. Ve el gusto con lo que lo dice, mira. Mira. Los ojos, la misma mirada que te decía yo, de estrés postraumático, de despersonalización completa. Pero esa sonrisita que hace, como de, sí, lo maté. Fue algo rápido. Esa venganza. Fue algo rápido, nomás me acuerdo que sentía el brazo bien pesado, donde lo picaba. Igual me pasó lo mismo con Nika. Lo empecé a picar y lo empecé a picar, pero con él ya no pude parar. Porque Obviamente. como con él fue más coraje por lo de mi hija. ¿Vieron cómo le da más coraje lo que le hicieron a su hija que lo que le hicieron a ella? Porque ella ya tomó la posición de a mí me va a pasar esto siempre, pero no se lo voy a permitir a mis hijos. Y lo agarré y lo piqué y lo piqué Uf. por lo de mi hija. Checa, checa. Y lo agarré y lo. Ahí. Mira el coraje con lo que lo dice. Mira la mano. Está muy, muy impresionante esta parte. Y lo piqué y lo piqué y lo piqué y. Y mira la sonrisita apretada. Mira, mira, está contentísima lo que hizo. Qué sonrisa, Magal. Sí. Sí. No te arrepientes. Lo volverías a hacer. Sí. Como a él, como al señor que me violaba. O sea, yo siempre lo he dicho, a las personas que yo le he hecho daño es porque realmente me han hecho daño, no porque, ay, me caes mal y te voy a matar. Cuando por ¿Qué tal, eh? fin maté al señor que me violaba, me sentí como. Me sentí como, y mira la sonrisa, pero este ojo se le cae un poco. Esto es lo interesante. No, no puedo usar esa expresión. Úsala. ¿Te sentiste como qué? Por eso se le cayó un poquito ese ojo, porque se censuró. Como alguien que está enjaulado y le abres las rejas y se sale. Mira cuando dice esto, ve la boca de y me los voy a comer. Y se sale. Como el día que me saquen de este lugar. Que Fue por libre. fin sea libre. Que, dude, puedes respirar. Si me explico, como que, holy shit, ya no estás. Amarrado. Sí. Y desamarrar a una mujer como ella, o sea, ve la fuerza que tiene. Entonces, cuando ese hombre me hizo a mí tanto daño y por fin me liberó y por fin sentí que ya nadie me podía hacer daño, ¿qué crees? Me convertí peor que él. Bueno, no peor porque nunca violé. Pero sí peor en la cuestión de lastimar a mucha gente. Ve cómo niega con la cabeza. Pero sí peor en la cuestión de Me volví peor que él. Checa cuando. Checa eso. lastimar a mucha gente. Y niega con la cabeza. Ella no lo cree. Está tratando de hacer como este discurso de lo que le han dicho seguramente. Pero ella lo dijo y lo sostiene. Yo nunca lastimé a nadie que no me haya lastimado primero. ¿Por qué? Porque yo decía, todos los hombres están para lastimar, todos los hombres se acercan a una mujer con un fin de. Nunca se le van a acercar a una mujer porque, wow, tienes unos ojos hermosos y realmente me llamas la atención por ti. No, se acercan porque tienes bonitas nalgas, bonito culo. Y, o sea, no, o sea, yo sí, yo lo. No, y empuja con las manos. Yo así los miraba que estaban enfermos, que nos iban a hacer daño, que nos iban a torturar y cómo me tocó. ¿Cómo quieres que una mujer que vivió lo que ella vivió no tenga todas estas reacciones? Desde niña, porque desde niña fui, así fue. Y sí llegué a tener una intimidad con una niña cuando fui niña y obligada por su papá.
qué mundo estamos? Esa fue la primera vez que yo tuve, se me explicó, como que un encuentro con una mujer y fue como que no me dolió, no sentí tan feo, se me explicó, o sea, fue como que algo un poquito más tolerable para mí. La frase un poquito más tolerable no significa que lo haya tolerado o que le haya gustado, solo que lo sobrevivió. Con una mujer, entonces cuando mato a este hombre, lo primero es que digo, no, o sea, no manches, se me explicó, una mujer me va a entender, porque una mujer probablemente ha pasado cosas o probablemente no, pero pues es más sensible, más coherente en lo que nos puede pasar. Nos vamos a cuidar más que un hombre. Un hombre nunca se va a poner al nivel de una mujer. Medio trigger happy. Trigger happy significa que empezó a disparar por el gusto de hacerlo, matar por el gusto de hacerlo. Pero también está diciendo que lo hizo solamente con gente que le hizo daño, Yo entonces. aprendí, el primero que maté fue con cuchillo, pero cuando aprendí a usar la pistola con la señora, me dio trigger happy, me dio una enfermedad y me puse a matar a lo tonto a los hombres. Antes de la muerte de tu hijo. Ah, sí, es lo que te digo, o sea, por eso que me Sí, regresé sí. porque Ah, espérate, esto no lo sabía, esto es nuevo para mí. brincó lapsos de mi vida. O sea, cuando trabajabas en la tiendita en Estados Unidos, te dedicabas también a matar a gente. No me dedicaba, pero sí. ¿Ves la mirada? Ve la mirada, es totalmente perdida. Si podía, sí lo hacía. Era como una. A mí se me, yo lo siento como se me hizo una adicción. Igual que la heroína, igual que la cocaína. Pues sí, sí puede ser una adicción sin problemas. Marisol, muchas gracias, mi amor. Igual que la marihuana, se me hizo una adicción de que ya sentía que necesitaba ir a matar a más hombres. ¿Por qué? Porque no era nada más el matarlos, era el ver su cara, su espanto, de que se me explicó, o sea. Es ver lo mismo que le hicieron a ella, hacerlo sentir lo que ella sintió. Ahora sí. Ahora, ¿quién está llorando? Porque sí les decía, now who's crying, bitch. En el momento sentí como que era lo justo. ¿Por qué? Porque la vida no era justa conmigo. Y quiso equilibrarla, quiso equilibrar su vida. Para que vean el daño que le pueden hacer a un niño o una niña. Se me explicó yo. Esto es lo que les decía yo, que es muy difícil juzgar a las personas que están en la cárcel, puesto que la mayoría de las personas malas son niños rotos, y aquí lo tienes. Y yo sentía que tal vez ella iba a sufrir teniendo un bebé también, o no sé, yo me quería meter en rollo, en el papel de todas con todos y querer a mi manera enferma ayudar a la gente, pero Es muy consciente de lo que está diciendo, es muy consciente a mi manera enferma, o sea, es muy consciente de que estaba mal, de que era una actitud antisocial, pero es demasiado consciente. Sin saber que realmente no las estaba ayudando, porque tal vez ella deseaba ese bebé, pero como yo sabía que su esposo era un drogadicto, bueno, para nada, y ella otra peor, porque también se drogaba bien machín con estando embarazada, por eso que estaban, se me hizo fácil, la verdad, fue algo horrible. ¿Sabes cuándo se me quitó eso? Cuando entré al Topo Chico. Entré al Topo Chico. Aquí hay mucha ansiedad de lo que va a contar ahorita. Pero ve qué interesante, o sea, se dedicó así a diestra y siniestra a acabar con muchas personas. Todavía aquí en Monterrey secuestré, maté, lo que tú gustes y mandes. A ver, antes de que te vayas a eso, Sí. ¿cómo terminas? Eres una mujer, parte de un grupo criminal denominado Z. Terminas después de la muerte de tu hija alineándote con los Zetas, uno de los grupos criminales en México más sangrientos. ¡A la madre! ¿Cómo terminas? Exacto, ¿cómo llegaste ahí? Es que cuando yo mato a ese hombre después de ese día, a mí mis vecinas me escondieron. ¿Qué tal, eh?
Así de, pues mira, hiciste algo muy bueno por todas nosotras, te vamos a esconder. Por lo mismo, porque sabían lo que me había pasado y por lo que yo les dije mientras yo lo mataba, que yo estaba segura que era él. Entonces ellas como que me vieron el dolor en la mirada, porque mientras yo lo estaba picando, ahorita sí tengo una sonrisa en el momento, ¿no? En el momento estaba yo lloré, 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 lloré. Se me explicó, o sea, yo estaba en mi duelo. Estaba en una psicosis, como te digo, estaba en una psicosis. Recién cortada del corazón. Entonces yo lloraba, lloraba, lloraba. Bueno, me llevan a mi casa con mi hermano me mete a la regadera con todo y ropa, me baña, se me pasa. Pasa, no Las sé. mujeres que te vieron matar a este señor no hicieron nada. No, ellos me escondieron. Una de tantas tuvo que haber dicho, porque la verdad no sé cómo dieron más conmigo, si me explico, al menos de que no sé, no sé cómo dieron conmigo, la verdad desconozco. Sino que en los medios, en las noticias, dijeron que el muchacho lo habían matado por causa de los crimen organizados y Ah, ok. O sea, le imputaron algo que ni era de ella. que shalala. Hasta mantas creo que le pusieron, o sea, cosas que ni existieron, que la verdad no, pero bueno, tú di que sí. Entonces, yo salgo a tirar mi basura del cuarto y donde yo salgo me aborda una troca. Pero X, o sea, como pasaba una calle así, pues yo dije X es alguien con unos vecinos, y entonces yo me volteo a tratar de ingresar. Y me empiezan a decir que me subiera y que no sé qué. ¿Ves por qué estaba sacando más ansiedad? Porque por esto que estaba acá iba a contar. Y yo volteé como que ahí sí, ahí voy, va. Entonces yo vuelvo a tratar de abrir la puerta y me cortan cartucho. Sea, te subes porque te subes. Y ya nada más escucho el ch-ch. Y yo, ah, ok, no están jugando, vamos a jugar. Porque hasta yo lo sentí divertido en ese momento, como que, finally, ya me voy con mi hija. Qué interesante la. Qué interesante, de verdad, qué interesante la forma en cómo ella lo narra y lo fuerte que está este caso. Ya terminé mi. La mirada no le cambia, eso es lo que más me llama la atención. O sea, la mirada no le cambia. Y lo que tenía que hacer, ahora sí me voy con mi niña. Que me maten. ¡Claro! Mira, ahí está. Cuando dice que me maten, la cara de sorpresa, como de es lo que estaba deseando, es lo que estaba esperando. ¡Claro! Pues ¿para qué quiere vivir? No. Pero ve, otra vez regresa la mirada que te digo, o sea, no cambia esta mirada. Supongo que por eso el Igor en el cuello, está la representación de la depresión aquí. No tenía que vivir, no tenía quién, no tenía nada aquí en Monterrey, nada, nada. Mi hermano, pero pues mi hermano ya está grande y él tiene su mundo y él es él. Yo mío no tenía nada, lo único que tenía me lo arrebataron. ¿Para qué quiere vivir? No tenía nada que quedarme ya. Entonces, en eso me suben. Otra vez, la mano en la boca como de aguas con lo que vas a decir. Me suben a punta de golpes y todo. De lo que ya está acostumbrada, mira cómo lo vuelve a decir completamente. Ya estoy acostumbrada a esto. Todo el camino que me lleva me van golpeando, me van pegando, diciendo cosas. ¿Y cómo lo cuenta? Sin emoción. Y insultando y lo normal, ¿verdad? Entre comillas. Lo normal. Ya de repente llegamos, me bajan y me amarran a un árbol. Y ¿Cuántos hombres eran? eran cuatro atrás y dos enfrente. Seis. Los cuatro que me iban golpeando, el copiloto y el que iba manejando. Entonces ya me agarran con una cadena como la que usé con la que traía el pica. Y me amarran así abrazando el árbol y las piernas así para atrás. Nada más así abrazando el árbol para atrás. Y me amarran y me escupen la cara y se van. Y yo, ah, ok, así le hacemos. Cero emoción al contar esta historia. Y dirías, bueno, entonces no pasó. No, no, sí pasó. Tanto pasó que es como en un shock permanente, ¿sabes? Está en un shock permanente. Y se fueron.
No sé cuánto tiempo pasó. Nada más sé que pasó un perro y me hizo pipí. Me mordieron arañitas y me picaron hormigas y cuánto no, y me vomité del coraje y me hice la pipí y yo estaba hecho un asco pegado a un árbol. Ya llegan y llegan con un hombre de este tamaño. Chiquito. Comandante Chipiturco. A la verga. De García. Después supe. Llega ese hombre, llega uno grandotote, y pues yo me dirigí al grandote. La lógica, pensando que pues él es el El mero mero. dominante del grupito que andaban todos, ¿verdad? Entonces, empieza ¿Qué tal los gritos, eh? a gritar. Me empiezan a gritar que para quién jalaba. Y yo les digo, ah, para Teleperformance. Soy operadora bilingüe. Y no te hagas pendeja, colega, que te estamos diciendo que para quién chingos jalas y que. Colega, así la llamaron. No te creemos tan pendeja para meterte con nosotros y que no sé qué y yo. Y ya no me conoces. No, no, no sé ni quién son. Y después ya como se fue dando la conversación, si se puede decir conversación, entre golpes y todo, el hombre quería que yo le explicara por qué había matado a la persona que maté. Que con quienes yo estaba aliada para haberme metido con ellos, que según yo era contra. Fuerte, ¿no? O sea, imagínate el nivel de miedo de estos cárteles, ¿no? Para decir, o sea, alguien se atrevió a matar a esta persona sabiendo que era importante, ¿no? Está loco o loca, ¿no? Debe ser de dónde salió. Y terminó siendo ella. Del Golfo, porque él era Z. Ah, ya. La confundieron. Ucha. Y que yo que estaba bien adiestrada. ¿Qué tal, eh? Lo mataste con demasiada precisión. Porque no hablaba, no decía nada. Pero pues no decía porque yo no sabía. Yo no, o sea, no la Ahí apenas le cambió la mirada. información que querían. Nunca se les iba a poder dar, ni aunque fueran por mentiras, porque no lo sabía, no sabía nada de ese mundo para mí hasta ese momento. Era otro mundo. Ese día yo fui conociendo otro mundo, otra cara completamente de lo que es para mí. Bueno, yo digo Monterrey, pero yo sé que hay diferentes municipios, pero para mí es como Monterrey en general, aunque ahí estaba en García. Pero para mí eso fue de que, güey, ni sabía que existían letras. ¿Qué tal, eh? Son temas. Ahora sí estás aprendiendo la parte más dark de México. Porque para mí eso eran puras letras, porque me decían del CDG y yo así como que desconozco. No, pues nosotros somos Z, no, pues desconozco. Yo soy M porque soy Magali, o sea, no sabía qué contestar. ¿Vieron cómo está siendo honesta? No sabía, cara de sorpresa. O sea, todo lo que está diciendo va congruente a lo que está contando. Entonces ya no. Y ves, y le cambia la mirada y vuelve a repetir a la mirada que te digo que es muy llamativa. Que en sí, puras cosas, le dije ignorante, mexicano, yo también los humillé bastante, también me pegaron. ¿Ves? Ahí está otra vez la mirada que te digo de estrés postraumático. Por lo mismo que tenía un hocico muy desocupado, e igual siempre lo he tenido, nunca se me va a quitar y en el topo también por eso siempre me golpeaban. Soy libre de expresión. Te crees bien verga, tres huevos prestados, que porque yo me metí con su toda secta, casi creo, y que no sé qué, y que ellos eran los meros meros, pero yo como estaba súper ignorante de eso, yo ahí sí, whatever. Entonces le dije, mire, yo la verdad maté a ese hombre porque él mató a mi hija. ¿Usted tiene hijos? Y se me quedó viendo, me dijo, sí, porque le dije, ¿usted quiere decir que le mató a una hija? Y no, hasta le cambió el semblante. Totalmente. Y me quería ahorcar en ese momento, como que
lo tomó como una ofensa, como que una promesa, como que te voy a ir a matar a un hijo. No, 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 nomás le pregunté. Y así. Mira lo que te digo, no le cambia la mirada. Parece que le metí un pepino por la cola. Se esponjó y no, ¿cómo crees? Y que no sé qué. Le dije, ah, ok. Entonces, ustedes sí pueden matar niños. ¿Y a mí qué? O sea, ¿y mi hija qué? Mi hija no contó. Yo sé que para el gobierno no contó, porque la ministerial no pasó nada. Nada más les dije quiénes eran los hombres, di rasgos de quiénes eran y ya no quisieron meter más mano. Ahora ya saben por qué no hizo. Bueno, igual no hubiera hecho nada a la ministerial. Sí, le dije que probablemente por eso es que usted está aquí viéndome, buscándome ahorita. Le dije, pero entonces si yo sí le mato a un hijo, usted sí se va a molestar. Y mi hija no contó entonces, ¿o qué? Y no, espérate, a ver, ¿cómo está el pedo? Ya dio la orden de que me desamarraran y que un Powerade y que no sé qué. Yo, no, güey, me quiere dar de tomar y después de que me acabes de golpear se me va a reventar una tripa. Y yo, no, 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 entonces despacio. Ansiedad. Empecé a tomarle poquito porque sí trae bastantísima sed y trae todos los labios, parecía las crackheads de la calle, sí, bien mal. Y toda picoteada y bien feo que andaba. Y ya le empecé a explicar, le dije, mire, así así pasó y me hicieron esto, y pero a mí no me importa lo que me hayan hecho. Aquí el detalle es que hicieron esto con mi hija y yo ya hice esto. Cuentas claras. Dele, échele, máteme. Me dijo, no, ¿cómo que te vamos a matar, güera? Pues si nosotros no somos así, no trabajamos así, que no. Claro, tenemos ética profesional. Nosotros somos diferentes y. El grupo más sangriento que ha tenido México tiene ética profesional. No, bueno. La terapia, de que nosotros, de hecho al contrario, te vamos a ayudar, vas a ver que vas a recibir mi apoyo desde ahorita en adelante y que no sé qué, y que, en fin, el vato ¿Empezaste? mandó a traer a toda la gente, una junta, hizo una junta en ese momento. Todos. No mames, es tan surreal todo lo que estoy escuchando. Para García. Mete a toda la gente a García, todos los del municipio de Monterrey, no, Central, del municipio de la Central, todos los Zetas que trabajaban ahí, los mandó a estirar hasta García para hacerles una junta. Los jaló hasta allá y empezó uno por uno, achecándolos, a ver quiénes eran y yo, no, no son, no, no son, no. La madre, la madre. Algo vio en ella este comandante que dijo, wow. No son. Entonces llega un punto donde el señor me dice, no, tú traes más. Esos son todos ya, o sea, ya no hay otro más. Le dije, no, pues ninguno es, no le voy a decir él es y no fue. Me dijo, no, pues ya son todos, estás echando mentiras y te vamos a matar. Ah, bueno, máteme otra vez. O sea, otra vez volvimos a caer La mirada de nuevo que te digo. en lo mismo. Y en eso cae viene el último eco, el último taxi. Y van bajando los muchachos. Y ellos solitos empezaron. No, jefe, espérese, es que nosotros le dijimos aquí. Ve cómo lo está contando sin emoción alguna, siendo que por fin encontró a las personas que la golpearon y que le hicieron todo lo que le hicieron. El vato, pero andaba bien loco esa noche y que dararara, o sea, solitos, no hubo necesidad de que yo le dijera, mire ellos. Entonces el señor los hincó, les disparó en la cabeza. Muerto el perro, se acabó la rabia. Se Okay. supone, ¿verdad? Pero pues yo todavía no estaba conforme, yo todavía traía mucho coraje. Entonces, cuando eso pasa, él me dice, ya, no pasa nada, ya pasó lo que pasó, ya. Ya olvídalo, ah, ya se resolvió, ¿no? Ah, claro, así se resuelven las cosas, mira. Vamos a estar bien, ya, o sea, ya no debes de Cuentas sentir, claras. ajá, ya no debes de sentir ningún rencor contra nadie, ni que no sé qué, y yo, ¿cómo que no? O sea, yo no te estoy, yo no, en ningún momento te pedí que mataras a más de tus personas, de tus hijos, aliados, primos, no sé qué sean tuyos. Lo que yo quiero es ya irme con mi hija, yo ya no quiero saber nada de nada, yo nada más me quiero ir con mi hija. Entonces él me dijo que no, que él sabía, que él entendía, que porque él tenía familia, me enrolló. O sea, la quiso contratar por la forma en cómo mató a uno de los suyos. Fumamos marihuana, me dijo que todo iba a estar bien, que él me iba a apoyar,
y que si yo lo que traía era coraje, que él me iba a dar licencia para matar. Le dije, ahora que yo ocupo licencia de usted, le dije, ¿a poco le pedí permiso para matar al muchacho? Yo creo que por eso cae bien esta mujer. Porque literal, yo cuando te pedí permiso, vi lo que hice con ese idiota. Me dijo, no, pero pues conmigo tú vas a poder trabajar y te vas a poder desahogar, por decirlo así, y pues vas a estar con nosotros, nosotros te vamos a cuidar, vamos a cuidar de ti, y que, o sea, sí, otra familia. Qué interesante, ¿no? Como una vez que se toman malas decisiones y se empiezan a seguir tomando malas decisiones y vas cavando cada vez más profundo, te vas encontrando con personas que están igual que tú y, ok, y sigues cavando más profundo y te encuentras con peores personas y esto es, así que ad infinitum, ¿sabes? O sea, no sé cuándo se acaba, pero ¿qué la va a detener? ¿Sabes? ¿Qué la detiene? O sea, aquí porque está en la cárcel, cometió algún error, pero de verdad, ¿qué la detiene? Va, ya que no tienes familia, métete aquí, vamos a tomar a tu familia, tú me cuides, yo te cuido y vamos a estar bien. Y la mirada no cambia. Nosotros, me dijo, nosotros no nos movemos de aquí hasta acá y hasta acá y hasta más allá. Y hay gente, hay gente aliada con nosotros, por decir la ministerial, por eso es que no dijeron nada, por decir también los de, no sé, municipal. Bueno, ya sabes por qué en Latinoamérica no funciona la justicia. Aquí nos acaban de decir la razón. Por eso es que a nosotros no nos meten y, o sea, me la platicó toda en un 2 y 3. Entonces, pues ándale. Me hablan en menos de 2 minutos, apenas cuelgo y luego luego me hablan. No, que fulanita, no sé. Sí. No, pues acércate para Soriana. La de Cocteau. No. No importa, vamos Sí. a Oriana. Ajá, entonces ya fui, me fui, pero le dije, es que no tengo dinero ni para el camión, ni para el metro, ni para nada. Me dijo, no, tráete, vente un eco, yo aquí te lo pago. Entonces, donde voy llegando, era un muchacho que estaba adentro con nosotros, que yo ya lo conocía de ahí de adentro. Entonces, le digo, hey, ¿qué onda? Y me dice, ¿qué onda, güey? ¿Cuándo saliste? ¿A poco eras tú? Y yo, pues sí, burro, soy poche. Dijo, ah, sí, cierto, se me había olvidado ya. Entonces, le digo, hey, paga el taxi. Paga el taxi. Claro. Y me dice, no, güey, no traigo dinero, págalo tú y yo. No, no manches, ¿cómo que no traes dinero? Pues no te dije que, o sea, yo no traigo. Dijo, no, pues vamos a correr, a contar tres, vamos a correr. Y yo, ay, no, y me van a regresar al penal por no pagar nada. Esta posición que hace, ¿no? Como de cambia la mirada porque es una travesura. Cuando son travesuras, como que retorna una parte humana de ella. Mientras no sean travesuras, se desconecta por completo. Una pide del carro. ¿Ves la mirada como si le cambió? Y mira, va a Y yo, retornar. no, pues bueno, una, dos, y yo iba a correr y que me pesca. Y le habla al señor del taxi. Y yo, oiga, fíjese de la cara de ella, no la vuelva a subir porque ya se le iba a ir de gane con la carrera y que no sé qué. Yo, ay, qué vergüenza. Pero bueno, él pagó el taxi y ya me dio de comer ese día. Y Qué cool, ¿eh? me conectó con. O sea, él iba a ser el mando de la plaza. Apenas íbamos a abrir plaza. Él era el mando. Y después me presentó a otra mujer y a su esposo. Que yo, la mujer era la contadora y el hombre era el comandante de los sicarios. Wow. Estás conociendo la parte más profunda de los cárteles en México. Que veas el privilegio de que Saskia haga estas cosas. Entonces. Ahí va, y yo. Entonces, en eso, no, pues ya empezamos a platicar y todo. Y otra vez la mirada perdida. Nos empezamos a conocer, ella nos llevó hasta su casa de ella, me presentó a su hijo, a su mamá, o sea, otro pedo, la verdad me trataron muy bien y les agarré muchísimo aprecio. Les agarré muchísimo aprecio. Y yo pues sí, la trataba como mi mamá, era una señora, es una muchacha, pero es como más señora que muchacha. Entonces, yo apenas cobraba y le compraba algo al niño de ella y así se lo mandábamos y yo le daba dinero a mi hermano. Entonces, yo terminé quedando como encargada de la casa de seguridad, o sea, de los secuestrados y todo eso. Entonces, yo estaba prácticamente
también ahí secuestrada con ellos. Wow, qué fuerte. Yo no ¿A salía. cuántos secuestrados tenían Magali ahí adentro? Una vez se nos llegaron a juntar como unos tres, cuatro. ¿Y pedían dinero por ellos? Dependiendo, a veces sí, a veces no. Una señora sí nos tocó pedir dinero por esos que le dijeron que... La cara como de duda, de no me acuerdo, me acuerdo que pasó esto, como de estar recordando, y cada vez que recuerda algo es como los demonios adentro. La teníamos que cuidar muy bien para que no llegara pues dañada la señora. Y a veces no, a veces eran porque ellos se pasaban de lanza o así. Y los mataban. Sí. Es como dice que así es la vida. Los teníamos, cuando los teníamos ahí que eran por dinero, eran a veces también para pagar las nóminas de nosotros, porque no había dinero. Claro. Teníamos que sacar el dinero de de nosotros y a veces también aventábamos dinero para dentro del topo. Ahí es donde yo me di cuenta realmente hasta dónde alcanzaba lo del penal. Estás en la cárcel, por supuesto. Tienes una Esta vez. sentencia Está en la cárcel por secuestro, ¿ok? de 48 años, esta vez. 48 años. 5, sí. 45 años. ¿Cómo acabas? ¿Cómo te agarraron? Te detienen en la casa de seguridad con una víctima. Sí. Acabábamos de entregar a una señora O sea, en pocas palabras, dejaron de pagar la nómina. que esa nada más fue por igual por dinero para sacar unos pagos y después nos tocó una al muchacho este. Él tenía una información que ocupábamos de su cuñado, se había ido de gane con las armas, no sé qué. Entonces a él lo recogen, lo levantan tres personas. La mujer que a la cual yo le agarré mucho aprecio, su esposo y un primo mío. Andando ahí, Ya hasta el primo metió. conocí a un primo que también ni sabía que existía. Bueno, entonces Saben, toda la familia estaba metida en esta mierda, toda la familia. esos tres lo levantan y lo llevan ahí a la casa. Cuando lo llevan ahí a la casa al muchacho, pues protocolo normal, ¿va? O sea, cuidarlo y ver qué pedo y le querían pegar y todo. Y yo, no, güey, no manchen, o sea, el vato ni sabe estar más culeado que nada, güey, todavía le vas a pegar, o sea, no manches, güey, déjalo en paz, güey, déjalo sano. Y yo, muchacho, fumas. No, yo no fumo ni tomo ni nada. Ve cómo no le cambia la mirada. Digo, no, pues hoy vas a fumar, mijo, para que te relajes porque estás llori llori y me vas a estresar. Dije, al chile, yo no quiero, no te quiero ver llorando. Le dije, ya sé, güey, yo sé lo que se siente. Yo también estoy aquí encerrado, no creas que no. Dije, pero tranquilo, no. Mira, Magalis también es muy buena terapeuta de crisis. Nadie te va a hacer nada, güey, nada más da la información que ocupamos y te vas, güey, no te va a pasar nada. Y ya el muchacho de que, no, pero es que me dijeron que me iban a hacer y que le dije, yo sé que no vas a confiar en mí porque pues estoy con ellos, ¿verdad? Pero pues yo te lo estoy diciendo, no te van a hacer nada. Es nada más estos que se quieren... Pavonear, como la hace con el cuerpo. Ella misma, ella habla más con el cuerpo, es impresionante. Sentir papá, pero... No hace nada y es como que sonrió el muchachillo. Le digo, fuma, en serio, para que te relajes. Y me dice, pero ¿cómo le fumo? Y hasta le enseñé a fumar marihuana a ese muchacho ese día. Eso sí le preocupó. Bueno, entonces ya empezó él a fumar. Entonces lo teníamos ese día. Yo que duró como unos 2 días. O no me acuerdo la verdad cuánto tiempo duró con nosotros el muchacho. Pero el día que nos llegaron, yo acababa, sí. Se está contando primero la historia. Esto que hace con la mirada, mirar hacia abajo, de este lado, se está contando ella primero la historia para después contársela a Yo acababa de dar el anuncio que estaba embarazada. Saskia. ¿Y ahora de quién? ¿De quién estabas embarazada? Del mando. Del mando. Hazme el pinche favor. Porque yo era la única que estaba en la casa y yo no podía salir. Entonces él ahí me pescó. Entonces yo le dije, yo no voy a tener al niño, yo no quiero tener al niño, porque pues, fíjate en dónde ando. Así como de si ubicas que no es una buena idea. O sea, no manches, yo no le voy a dar una vida así a mis hijos.
Me dijo, no, pero si tú sales embarazada, yo te voy a abrir y tú vas a estar bien y que... Ya sabes, lo típico. Lo típico, las promesas de siempre vacías. X. Entonces, la persona, la señora que le tengo mucho aprecio, ella me trajo la prueba, me la hizo y se la enseñó a este vato, al mando. Y le dijo, mira, negro, ya está Magali bien embarazada y que no sé qué, y todos contentos, todos felices, y yo así como que... Y ella obviamente despersonalizada por completo. Fiesta, ¿va? Entonces ya. Ya no me iba nada más droga. Entonces, yo estaba, porque con eso todavía me iba a drogar. Ya no me iban a dar más droga, nada más traía lo último de paz. Entonces dije, no, pues ya me acabó esto y ya se acabó mi fiesta. Yo les digo que quería pizza. Entonces ellos se van. Se va el esposo, la esposa, el mando y un sicario por las pizzas. Como que, ¿por qué necesitaba tanta gente para las pizzas? Se van los cuatro, nos quedamos los dos que vienen conmigo, yo y el muchacho que estaba secuestrado. Entonces, yo me subí para ponerme lo que quedaba de mugrero y en eso escucho que empiezan a gritar que todos al pinche piso, pero siempre jugábamos así, o sea, ya era como que ay, sí, bye. Entonces no les hice caso. Y nada. Empecé a escuchar la reventadera de todo y los donde les estaban pegando y dije, no, ya valió, ahora sí. Y yo, o sea, ¿Cómo lo dice sin emoción alguna. ya estaba yo en el penal, ya sé lo que, cuántos años te avientan. Y dije, no, hombre, ya valió aquí. No, pues bueno, subieron, me reventaron el baño y me sacaron de las greñas, me empezaron a pegar, pero como andaba bien entrincada porque me comí lo demás, me entrinqué me anestesié la quijada y me pegaban y no me dolía tanto. Madres. Entonces ya hasta el día siguiente, ahora sí andaba yo toda molida. Todo eso, a ver, eso fue en la noche, en la madrugada. Me llevaron. ¿No se les hace como muy raro que se hayan ido todas las personas y la dejaron y en ese momento llegara justamente la policía? Nos llevaron a varios puntos, a como que los muchachos andaban diciendo dónde estaban y yo no, pues es que yo no conozco, yo de la casa no salía. O sea, aunque quisiera, por más que ya no aguantara, no podía porque pues no, yo no conocía los lugares. Entonces, no, pues ya. Nos llevaron a varias partes y yo no, pues no conozco, no conozco, pues bájeme a ver si me conocen porque yo no conozco dónde estoy, yo realmente no conozco. Entonces ya me llevaron a la ministerial. Eso fue la noche, fue en la noche, en el día, y como que sí, otra vez en la noche, cuando estaba haciendo de noche fue cuando llegamos a la ministerial. Nos tuvieron como, me imagino que todo un día allá, en la tortura, la vuelta y vuelta. Y ya después llegamos a la ministerial y otra recia. Y me ponían las fotos de Abel y de todos, y yo no, no los conozco, pero pues eso sí los conocía. Y yo no, no los conozco, y no, no los conozco, y no los conozco, no sé. Pues esta foto la sacamos de tu recámara. Arriba tenemos una foto en donde estaba la señora y yo. Y yo no, pero es que no sé, no, no sé. Y yo por más que sea que no sé, pues me pegaron. Incluso hasta como así, poniendo aquí toda la mirada como de, pues no sé, pero sí sé, pero ¿qué les digo? Y se me vino el bebé, en fin. Ya no tuve nada. Cuando me Perdiste el bajaron, bebé de la golpiza que te metieron los ministeriales. cuando me bajaron toda ensangrentada. Me pusieron la chicharra en los pezones, en mis partes íntimas. No, no, hicieron, se divirtieron. ¿Ves cómo lo que está contando? O sea, está contando hasta cómo la ministerial se dedica solamente a violentar. O sea, ni siquiera está haciendo su trabajo. A los muchachos también, que sabe qué tanto no le hicieron, bajaron todos ambos bien feo. Nos pusieron así enfrente y él me decía, ¿cómo? Primero le dieron la palabra a él. Sí, primero le dieron la palabra a él, que si él me reconocía o que si así. Al sobreviviente. Ajá, y todo eso.
Y él no, yo no la reconozco y yo estaba embarazada de mi hijo, de mi primer hijo. Tenía yo como 8 o 9 meses. Y él me dice, no, no la conozco. No sé qué está contando ahorita porque ahora está de su primer hijo. Desconozco quién sea y no sé ni por qué la tengan detenido así, tipo cosas así como que no, no la conozco. Y la persona que a mí me hizo el daño es otra persona, morena, porque ella es morena, pelo negro largo, pero tenía la ceja más gruesa y así, y tatuada negra. Entonces él daba las otras características de ella y de repente me dan la palabra a mí y me dice el muchacho que, ah no, cuando el muchacho estaba diciendo que yo no y que yo así por dentro de que, ah que sí, porque estás mintiendo, porque se supone que debemos de decir la verdad. Entonces... Se supone que debemos decir la verdad, o sea, sí somos secuestradores y somos asesinos, sí, o sea, casi casi, ¿por qué estamos hablando con ustedes? Cuando por fin me dan la palabra, le digo, no, dude, le digo, sí, era yo, no te acuerdas, era yo, hasta te di marihuana esa noche, te enseñé a fumar la primera. ¿Por qué la estaba protegiendo? ¡Qué raro! Primera noche que llegaste. Y la noche cuando llegaron, tú dijiste que tenías un niño que estaba malito, que tú lo llevas a terapias y por eso yo te estaba diciendo que tranquilo, que ya te ibas a ir a tu casa, que nadie te iba a hacer daño. Y nadie te pegó. Y después como que otra vez luego, luego le dieron la palabra porque él dijo que sí le habían pegado otra vez del oído, que traía un gash o no sé qué. Y yo le dije, ah, no, pero yo no te pegué. Dijo, no, tú no me pegaste, yo ni te vi a ti. Y él seguía aferrado con que él no a mí. Se la quería cuidar. Como fue la única que lo trató como un ser humano, la quería cuidar. A mí no, a mí no, a mí no. Y yo, sí, yo te cuidé, yo te di marihuana. El día cuando llegaron andábamos bien drogados todos y el muchacho nomás viéndome como que, ¿estás pendejo qué? Como que te vas a condenar tú sola ayudándote a la libertad. Pero... No lo pensaste. ¿Por qué te incriminaste? Porque en su momento yo sabía que la señora tenía un niño quien le llorara afuera. Y su mamá es una señora mayor de edad. Se incriminó para salvar a su amiga. Hazme el favor. Bueno, sí, o sea, sí es culpable. No, no es como que no lo sea. O sea, muchas, y yo le he platicado a mi historia a muchas compañeras de aquí y me dicen, güey, eres una puñetas, güey, y a ti que te valga verga, poco la ruca te hace un paro ahora. Pues sí, pero dentro de todo, al final se identificó como mamá. Y no, pero tampoco lo hice por ese, de que, ay, que vengan y me vean y vengan y me traigan, no. ¿Por qué? Porque yo sé que su hijo la necesitaba más que yo. Yo en ese momento yo no tenía a nadie. Apenas iba a empezar mi vida y mi vida apenas iba a empezar dentro de un penal. ¿Por qué? Porque mi pareja estaba en el penal y yo me miraba pues Está viviendo con él adentro de la vi, cárcel. ajá, viviendo mi vida dentro de un penal. Porque pues yo ya, o sea, yo lo miraba, así se podía vivir adentro de ese penal. Qué impresionante, ¿no? O sea, ella misma ya todo el tiempo vivió secuestrada, todo el tiempo vivió secuestrada. Está tan acostumbrada a vivir encerrada que hasta pensó en, pues, tendré una vida dentro del penal, no hay ningún problema. Sí, con golpes, con lo que tú quieras. Pero se ve bien. Pero pues, como te digo, o sea, a veces nos gustan los golpes y malamente porque sabes que no está bien, pero... Lo normalizó demasiado. ¿Cómo es la relación con tu hijo, Mario? ¿O Mi él? hijo, ahorita. Sé que estuvo entubado por COVID Sí. a los 15 años y ahorita Ah, oh, chiquito. ya está bien. Sí. ¿Ya lo perdonaste, Magali? Sí. Él me perdonó más que nada, que era lo que... Volvemos a lo mismo, a los cambios de los penales. Allá sí había teléfonos y todo, pero eran ellos. ¿Sí me explico? O sea, los que chingaban eran ellos como quiera. Uno pues siempre tenía lo malo del este. Y aquí, desde el regalazo que nos dieron el Día de las Madres, que nos dieron la oportunidad de poder tener una videollamada con nuestra familia. Esta mujer está más que perdida. Está de verdad. No sé, no sabría cómo trabajar con alguien así, tan despersonalizada por una vida tan violenta. O sea, fíjate que ahí son de esos casos que dices, ¿habrá salvación para alguien así? O sea, ¿habrá forma de poder apoyar y ayudar a una persona que vivió todo lo que vivió y que hizo todo lo que hizo porque no le quedó de otra?
recibí y yo lloré como Magdalena. ¿Viste? No, lloró como, y ve la mirada, no le cambia. A tus hijos otra vez. Vi a mi mamá por primera vez después de como... Yo decía que eran 9 años y mi mamá dijo que eran 10 años, que no me miraba. Y a mi hijo, después de 10 años. 10 años de no ver a su hijo. O sea, imagínate, yo me lo imaginaba un niño. Lo vi con bigote y yo... No, no, me impactó bastante. Y después de ahí ya he tenido mucha comunicación con él. Y, o sea, la primera encuentro fue por video y fue como que bien impresionante. Y ya después no, me he estado comunicando con él por las videollamadas que nos dan. Y hombre, así pues, es otro pedo. Te pones a ver las cosas de otro ángulo. Ya, aquí lo voy a dejar porque el audio está de la patada. No sé qué les pasó ahí. Tuvieron que cambiar la cámara, no sé qué pasó, pero qué fuerte caso. Un caso demasiado fuerte. Para las personas que todavía no han hecho cosas así y quieran, se necesiten como terapia fuerte, terapia para resolver ya lo bueno, busquen ayuda. Busquen ayuda. Yo tengo un retiro, lo puedes ver aquí en la página adriansalama.com, que funciona como 50 horas de terapia. Entonces, no te esperes a que la vida se ponga peor para que sigas tomando malas decisiones hasta el punto donde literalmente tengas que pasar por algo así. Trabájate. Hay muchos grupos de apoyo. Yo, de la página que tengo aquí, adriansalama.com, tengo un grupo de apoyo con más de 5,000 personas que quieren ayudar, que quieren escuchar. Tienes que hacer algo por ti. No te detengas. Haz algo por ti ya. A mí me encanta lo que Saskia hace porque es una mujer sumamente valiente, es una mujer muy inteligente. Y gracias a ella hoy tenemos como más formas de decir, no juzgues tan rápido a una persona sin antes conocer su historia, ¿no? Eso creo que es muy importante. Ahora, sí te pido por favor que mañana estés con nosotros a las 6 de la tarde. Déjame ver que sea a las 6 y no esté yo aquí inventándome horarios. Mañana con Eva de Metal a las 6 de la tarde. Vamos a tener un en vivo en común. Ella en Twitch, yo en YouTube con ustedes. Y nos va a encantar seguramente estar con ustedes. Entonces, si no me sigues por Instagram, @AdrianSalama, ahí pongo mucha información y nos vemos prontito.